Final abierto aquí en el Bar El Cairo para seguir hoy hablando de la ciudad, de los problemas de la ciudad y desde una perspectiva opositora al gobierno municipal, creo con el hombre clave que tiene una mirada distinta, con enorme experiencia en la ciudad de Rosario, que es Héctor el Tigre Caballero, hoy aquí con nosotros. Gracias, Héctor, por venir. No, gracias por invitarme. ¿Cuál es la visión global de cómo esta ciudad puede resolver el momento que tiene? La visión global es que no existe un plan con prioridades establecidas para gestionar esta ciudad, tanto en aquellos temas que son de competencia municipal, como aquellos que son de competencia provincial, como aquellos que son de competencia nacional. Y además con un estilo de gestionar totalmente equivocado. Y voy a explicar qué digo. Mirá, cuando vos te levantás a la mañana, lo primero te vas a duchar, no hay presión de agua en la tercera parte de la ciudad. Entonces, ¿qué hay que gestionar? El acueducto Gran Rosario, que está fuera de la agenda pública, inclusive de la agenda periodística. Vos, el problema de la seguridad, tenemos una que la oposición fue la que hizo crear la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la municipalidad, no actúa frente a la economía del delito. Yo soy autor del proyecto del proyecto que es ordenanza, fue votada por unanimidad del Consejo de la Economía del Delito y de la regulación de las empresas de seguridad privada. Todavía no fue reglamentada por la intendenta. ¿Eso qué posibilitaría, Héctor? Posibilitaría lo siguiente. Vos tenés hoy, ¿qué es la economía del delito? Los prostíbulos contratan con proxenetismo, ¿no es cierto? Tenés las pensiones truchas, tenés las chatarrerías, los desarmaderos que venden autopartes Robadas. robadas y accesorios robados. Bueno, las chatarrerías venden cables robados, desguazaderos, etc. Todo eso constituye, bueno, la droga, el narcotráfico, toda la economía del delito. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que la municipalidad de Rosario es la mejor porque es la que la ley orgánica municipalidad le otorga el poder de policía, que es el habilitar y controlar las habilitaciones municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos me vas a habilitar un desarmadero de auto, yo lo primero que te tengo que pedir es que vos me mostrés, de acuerdo a la ley nacional, los ¿Dónde compraste certificados las donde cosas? compraste la cosa para poder justificarlo. Entonces, se debe ir recorriendo junto con la provincia y junto con la AFIP de la Nación y las fuerzas provinciales o federales o en forma conjunta de acuerdo al delito que vos sospechás cuando vas a visitar. Llega a un lugar, no tiene habilitación, lo clausuré, lo allané. No sé, y se terminó la historia. Tiene permiso de habilitación. Vamos a meternos adentro para ver si se cumplen las causales por las cuales vos otorgaste. No se hace. ¿No se hace porque no hay fuerza para llegar a los lugares? ¿No Porque hay no hay distrito decisión político? política, no hay decisión política, y por lo tanto no se ha cambiado la estructura burocrática para verificar esto, porque esto sería preventivo totalmente de la economía del delito. Yo personalmente, como concejal, he cerrado prostíbulos con proxenetismo y con vestigios de trata, pensiones truchas que le ha hecho demoler, ¿no es cierto? Búnker de droga, etc. Entonces, cuando era intendente, el primero que iba a denunciar los búnkers al juzgado federal era el intendente, que llevaba la lista y la firmaba. Inclusive me denunciaron públicamente y la tapa de un periódico en una oportunidad fue justamente la denuncia mía manuscrito que había llevado con los lugares y los domicilios donde se distribuía droga. Entonces, No digo, pero a ver, la municipalidad dice, o la provincia, el gobierno socialista dice, bueno, pero ahora se complejizó, porque las bandas son más organizadas, más sofisticadas, y se está dando una situación que me parece no se había dado, o por lo menos en esta intensidad, el hecho de que los grupos delictivos amenazan directamente a las cabezas de la justicia. ¿Cómo es eso? Vamos por partes. Primero, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos porque dejamos autogestionar a la policía.
Y la policía, cuando vos la dejás autogestionar, o sea que ella misma se autoorganice, transforma cada renglón de la economía del delito en un canal de recaudación ilícita. Y la mayoría de las cúpulas policiales se transformaron en corruptas, y en socios y encubridores del delito. Primero es. Entonces, hay que recomponer con la autoridad, ¿no es cierto?, política, y el que tiene miedo, el que falta decisión política, que se vaya, pero tienen que asumir. Segundo, yo hace más de 20 años, lo recordaba Carlito del Frade el otro día en un libro que escribió, que yo me sorprendió, que del 90 dice, este es el primer hombre que denunciaba que había cocina, etcétera, solo, no sé. Yo he sufrido amenazas toda la vida. ¿Vos me viste alguna vez denunciarla? Porque, ojo también, hay que saber lo que se hace. Yo tengo un montón de gente que me informa. ¿Por qué? Porque mantengo la confidencialidad. Y además, porque no le demuestro miedo. Si yo, ¿no es cierto?, digo, me amenaza todos los días, el que me manda por un correo electrónico una denuncia o que me cita en un bar para darme una denuncia, no me la da más. Entonces hay que tener ojo con las amenazas. No hay que asustarse. Cuando te quieren matar, no te avisan, te matan.